Buenos días. Si os fijáis, al inicio de este vídeo, en la toma en la que salgo apagando la alarma del móvil, hay como un cambio de luz extraño, y eso es porque se me olvidó quitar el ISO automático. Últimamente estoy empezando a grabar mis vídeos en modo manual, porque aunque había cosas que a nivel teórico ya las sabía y las tenía más o menos interiorizadas, de no practicar se me estaban quedando en el olvido. Y hay cosas básicas que sí que aplicaba, como grabar a 24 fotogramas por segundo. Para el que no lo sepa, es lo más óptimo porque es lo que más se asemeja o a lo que más está acostumbrado el ojo humano. Movimientos como este, si yo lo grabara a 60 o a 120 fotogramas por segundo, se vería demasiado nítido y no estamos acostumbrados a ver así en nuestro día a día. Si lo probáis y hacéis así, vais a ver que vuestra mano, vuestros dedos, se ven borrosos. Entonces, pues lo suyo es que a nivel de imagen trates de imitar lo que tú ves en tu día a día. Al grabar a 24 o 25 fotogramas por segundo, no vamos a discutir por un fotograma, tienes que tener la velocidad de obturación al doble. Es decir, que si yo estoy grabando a 24 fotogramas por segundo, pues la velocidad de obturación tiene que ser 1/50. La apertura del diafragma en este momento la tengo a 5 y la ISO la tengo automática, que es más o menos como la suelo tener habitualmente. El motivo es porque yo grabo vlogs y muchas veces vas con la cámara por la calle y necesitas grabar algo rápido, entonces necesitas sacarla, ¡pum!, apuntas y disparas. Por cierto, tengo que deciros una cosa y ya tengo aquí hecho mi foco casero, como podéis observar. Es una lámpara normal que le puse una cartulina, un poco de papel cebolla y básicamente pues queda así la cosa. Entonces pues poco a poco mejorando la iluminación, me ha costado nada, que es lo importante. Y como veis, ¡opa!, se me cae. Y como veis, pues va mejorando poco a poco los vídeos. Sé que tengo que meterme mucha caña con este tema porque es complejo, pero oye, si nunca empiezo, nunca voy a mejorar. Ha llegado el momento de ir a trabajar y la verdad es que esta semana sí que agradezco ir de tardes porque estoy aprovechando por las noches y por las mañanas para poder estudiar, porque la semana que viene, el jueves para ser exacto, tengo examen del curso que estoy haciendo de agente inmobiliario. Entonces, bueno, pues siempre viene bien hacer este tipo de cosas. El problema es que siempre que estudio por las noches y estudio por las mañanas, llego petadísimo al trabajo y se me hacen súper largas las tardes. Creo que cada horario tiene sus pros y sus contras, y la contra de la tarde es esa, que si haces algo fuera de tu horario, pues llegas cansado. Me acaba de llegar este paquete y os lo quiero enseñar en el próximo vídeo, puesto que quiero grabaros y mostraros el proceso de abrirlo, enseñaros lo que es, explicaros y todas estas cosas. Y como es algo promocional, es mejor ponerlo al principio del vídeo que no al final. ¿Por qué? Porque la media de las visualizaciones de mis vídeos actualmente está alta, lo tengo aquí delante, está en 6,58, pero porque he subido vídeos largos, pero normalmente son 3, 4 minutos y ya es mucho. Entonces, a partir de ahí, del minuto número 3, pues la gente ya se empieza a ir y tal. Y ahora, como este vídeo ya está bastante avanzado, pues sería una tontería grabar el proceso de abrirlo cuando puedo esperarme al próximo vídeo y abrirlo desde un principio. Quiero hablaros sobre el examen final que haré el jueves que viene, el día 15 de octubre, sobre el curso de agente inmobiliario que estoy haciendo en este momento. Y la verdad es que me lo estoy planteando de una manera muy estratégica. ¿Por qué? Porque el curso en sí son 10 temas, 10 módulos, y si juntara todo el temario de los 10 temas serían unas 600 páginas. Entonces hay que quitar paja y hay que quitar un montón de cosas. Lo que he hecho ha sido imprimir los exámenes que hemos hecho de cada módulo
que como son tipo test, pues me costará bastante menos estudiar. Es decir, que voy a estudiar la temática en base a lo que ya hemos dado. Entonces, me dividiré las preguntas en tres tipos: las fáciles, las medias y las difíciles. Las fáciles serán aquellas que cualquier persona, aunque no haya visto nada sobre el tema de agente inmobiliario, sabría por simplemente lógica, sentido común. Las medias serían aquellas que simplemente con leerlo ya se te quedan en la cabeza, como por ejemplo, tengo una aquí a mano que sería: el ayuntamiento expide la licencia de primera ocupación. Esa es la respuesta, punto. Esta sería bastante sencilla. Y luego las preguntas difíciles, pues son aquellas en las que entran leyes, que son un poco más tostón y más infumables, que esas sí que es memorizar al 100%. Entonces, pues en estos días lo que tengo que hacer es, lo primero, quedarme con las más importantes, con las que yo considere que van a caer seguro. Luego haré tres resúmenes diferentes. El primero con las preguntas fáciles, el segundo con las preguntas medias y el tercero con las preguntas difíciles. Y haré más hincapié en las preguntas difíciles, las medias lo tendré más o menos leído y las fáciles, pues bueno, lo tendré leído, pero como es algo de lógica, pues estará ahí por si acaso, ¿sabéis? Que no me quede en blanco o lo que sea. Y con esto no quiero decir que no me vaya a leer el temario, me lo leeré más por encima porque ya me lo he ido leyendo módulo a módulo a la vez que iba haciendo los exámenes. Es decir, que yo me leía el temario del módulo 1 y me ponía en el examen, temario del módulo 2 y me ponía en el examen, y así hasta el 10. Entonces, le pegaré un repaso, pero son cosas que ya sé, yo qué sé, yo ya sé lo que es un contrato de arras o un contrato de usufructo, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos temas. La clave está en el poco tiempo que tengo, aprovecharlo bien, dividirme bien los temarios, dividirme bien lo que más me va a costar y lo que menos me va a costar, y lo que más me va a costar, que sean leyes, años y estas cosas que hay que memorizar, pues hacer más hincapié en ello. Posiblemente un día de estos haré un resumen de todo y lo plasmaré en un vídeo didáctico, porque creo que es una información muy útil y está muy bien esto de ser agente inmobiliario. Señora, la vendo un piso. No me acaba de convencer del todo cómo está quedando la idea del foco. Seguramente tenga que cambiar alguna cosa o algo, porque no sé, no lo acabo de ver como yo me imaginaba en la mente. Entonces, no sé, posiblemente lo cambie por una luz fría. Lo que pasa que, claro, como yo soy muy blanco, se me vería muy pálido. Ya lo he hecho con otras lámparas y se me ve pálido. Por eso elegí una bombilla caliente. Y puede ser que sea también la configuración de la cámara, que tenía el ISO automático. De hecho, ahora estoy probando ISO manual. Y si en vez de enfocarme directamente lo enfoco así, parece ser que mejora un poco. Lo estoy viendo aquí en la pantalla. Pero bueno, no sé. Si alguien sabe de estos temas de iluminación, me puede dejar unos consejos aquí abajo en los comentarios. Serán muy de agradecer. Y yo me voy a ir despidiendo por hoy. Déjate un like. Suscríbete aquí abajo, suscríbete, venga, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!